Métete dentro. Saludos, Melciades. ¿Cómo puedo encontrar Melciades? Melciades, ¿lo conoces? 45 años, mi edad. No. ¿Qué tienes de mano, Pablo? ¡Oh! We came here to wake up the sinners who are sleeping in the darkness. And we came here to wake up the Christians who are sleeping in the light. Soy Amauris García, director interino. Todo el día pasó por nuestra cabeza suspender la actividad de hoy, pero qué bueno que parte de la tarde se derramó de una manera extraordinaria. Dios hace como Él quiere, Él es todopoderoso. Paz interior cuando el Señor estaba orando por mí, y yo sentí como que muchas cosas en mí, todo lo que yo sentía, todo lo malo, el odio, como que todo se arrancaba de mi pecho. Yeah.
los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tú restaures. Que tú restaures cada persona reunidos aquí. En realidad fueron muchas cosas que yo nunca había sentido. Son cosas que, como quien dice, uno la siente y no la cree a veces, pero son sensaciones muy reales. O sea, los bellos se me engranó, como otra persona diferente. Sáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de ti, desciende hoy fuego, desciende hoy fuego, sana mis heridas, restáurame. Fue el cielo invadiendo a la tierra. Manda la lluvia, el cielo de tu amor. Pero son sensaciones muy reales. Llenando las vidas de tu pueblo, de tu pueblo, oh Señor. Vamos, díselo que Él está aquí, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor. No sabía lo que estaba haciendo, estaba nervioso, hice la oración, me siento ahora con fuerza, sé que tengo a Dios en mi corazón. Visita hoy mi vida, cámbiame, cámbiame. Dios manda lluvia, oh Señor, tu dulce espíritu desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y dile, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Su presencia real en tu vida,
que Él ha venido hoy para sanarte, para libertarte. El tiempo de la sequedad pasó, dice Dios, y vienen tiempos, tiempos de renovación, tiempos de avivamiento. Es tu tiempo, es tu momento. Dile, Dios, manda esa lluvia. Siente hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura de Señor. Oh, te clamaré, Dios mío. Sentí algo, me sentía liviano, me sentía bien. Porque amo a mi Señor. Quería que todos sintieran ese amor también. It's time to wake up in Jesus' name. Es tiempo de despertarse. It's time to put aside. Era un muchacho que jamás yo buscaba mujer y esa cosa. Él comenzó y me dijo eso de la mujer, de Dios, de los 10 mandamientos en el piso. Se sintió algo especial porque Dios, yo sentí que me tocó en ese momento y me dijo, Sebastián, vine a buscarte. Me dijo, vine a bendecirte. Yo sentí algo increíble, me sentí feliz, yo no sé por qué, pero sonreí. Mire que yo no sonrío así de una vez. A mí ese día me dio para pedir perdón a todas las personas que yo le había hecho daño. Que sentir la presencia de Dios, ni siquiera el amor que podemos sentir hacia otro ser humano, es algo inexplicable. Yo no se los puedo explicar, tienen que sentirlo y tienen que vivirlo para poder saber lo que se siente. Solamente puedo decir que es algo hermoso, lo mejor que hay. But when you love Jesus, you have to share the love. It's impossible to control yourself. Pero cuando amas a Jesús, es imposible controlar. Y me di cuenta que sin Dios no somos nada.